Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis muy bien. Si te callas un rato, puedo presentar esto. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Far Cry 5. No tenemos tiempo ni para presentaciones, ¿eh? Esto empieza a tope. Tope de Power Rangers, a ver. Aseguramos la zona. Pues no lo cargamos. Pues nos los cargamos. ¿Un pecador? ¿Dónde? Que no lo veo. Mira cómo bailan. No tengo visual. ¿Qué hago ahora? Pues a lo que puedas. Vale. Tu pecado saldrá a la luz. Dame algo para el dolor. Sí. Solo tengo balas. Desde el lago. Allí abajo. Helicópteros. Llegan embarcaciones. Vale, vámonos de aquí, para adentro. Para adentro. Espero que no. ¿Se ha hecho de noche ya? Ah, no. Ostras. Veo al objetivo. Arma al rojo vivo. Bomba fuera. Bomba fuera, escoria fuera. Llegan camiones por delante. Camiones por delante, vale, vamos para adelante. Se ha hecho de noche ya. Ese ya se ha matado. Francotirador. ¿Dónde? Venga, ataca ya. Bomba
Venga, pero ataca ya. Elimina a ese Franco. Lo tengo a la vista. Vale, ¿qué ha sido eso, tío? Ostras, que tienen RPGs. Se nos ha hecho de noche ya aquí. Bomba liberada. Acabo de soltar la última bomba. Vale, 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 casi nos matan, ¿eh? No tengo ganas de volver a repetir toda esta misión, ¿eh? Es bastante larga. Es bastante larga. Contacto visual. Vale. Vale, arma gorda. Parece que está despejado. ¿Despejado ya? Vale. Menos mal. Joder, qué largo se hizo esto, ¿eh? Uf. Vale, ¿y ahora dónde? No volverá a usar el gran vivo para trastornar a la gente. Joder, ojalá pudiera ver su cara cuando se entere de que ha perdido su pequeña cámara de tortura. ¿Sabes? Has sacado a todos de su error, agente. A todos menos a mí. Yo siempre he sabido que eras legal. Nos vemos en el curso. No. Otra captura, no. Oye, se ha hecho larga la misión, ¿eh? Ha sido compleja. Vale, estamos en territorio de Jacob, ¿no? Vamos a ver. Este no es Jacob. Ese es Rick de The Walking Dead. Uno de vosotros lo sé. Otra vez no. Vale, están los hermanos aquí. Joseph Seed. Maluma. Sé que sufres. El señor da y el señor quita, ¿eh? Pero no eres el único al que prueba.
Yo estaba casado. ¿A qué era preciosa? Estaba embarazada de nuestro primer hijo. Apenas éramos unos chavales. Y yo tenía mucho miedo de ser padre. Y por el dinero. Pero ella no. Confiaba en que todo iría bien. Siempre tuvo fe. Un día al ir a ver a una amiga, tuvo un accidente. Y Dios se la llevó. Me llevaron al hospital. Y me metieron en una sala con una criaturita rosa llena de tubos. Y me dijeron que tenía que ser fuerte. Porque mi hijita iba a sobrevivir. Dios iba a cuidar de nuestra hija. Y me dejaron a solas con ella. Me quedé mirando. Uf. A mi hija. Tan indefensa, tan inocente. Y solo me tenía a mí. Un don nadie sin dinero. Sin nada. Y en ese momento supe que Dios me ponía a prueba, que había puesto un camino ante mí y que tenía que elegir. Así que acaricié a mi hija y me incliné para olerla. Rezamos juntos, pidiendo fuerza y sabiduría. Y entonces escuché el plan de Dios para mí. Cogí con los dedos el tubito de plástico que tenía pegado a su rostro angelical y lo cerré de un pellizco. Al cabo de un rato empezó a patalear un poquito. Joder, tío, estás loquísimo. Y luego nada. Quieto. Liberación. El Señor lo da y el Señor lo quita. Dolor. Sacrificio. Todo es parte de su prueba. Hay que demostrar que podemos servir a Dios. Pida lo que pida. Joder, macho. Espero que tú no estés tan mal como tu hermano, ¿eh? Me han hipnotizado. Sacrifica al rebaño. No te pares. Vale. Punto. ¡Muerte al rebaño! ¿Qué edad de hoy, eh? Bien hecho. Entrenar, cazar, matar, sacrificar.
está machacando a estos dos, ¿eh? Sí, sacrifica a los débiles. Entrenar, cazar, matar. Bien. No está mal, no está mal. Perfecto. Joder, macho. Me han hecho matar a alguien. No me jodas que me han hecho matar a alguien querido. A ver, ¿dónde me estoy despertando? ¿Qué es todo esto? Dios mío, no quiero saber. ¿Qué es esto, tío? Madre mía, ¿dónde estoy subiendo? Mi padre decía que las armas son como los cojones. Sigo sin saber a qué se refería con eso. Es rápido con la cuerda este, ¿eh? Lines. Tengo el blanco a la vista. El problema es que no lo veo. Vale, un segundito. ¿Cuál es nuestra siguiente misión? A 4000 y pico. Vale. 4000 y pico. Vale. Saqueado, saqueado. Vale, vamos a ver qué tenemos aquí. Puta madre.
Jolín. Vale, nos escondemos aquí y nos vamos por aquí. Vamos a coger el tractorcito, el RL. ¿O no? What is this? Joder, es que estáis toquedados, tío, de verdad. Tomar por saco. Otro quedado por ahí. Mal por saco. Se acabó los quedaditos. Vale, eso no podía quedar así. Vale, volvemos con el doctor. ¿Dónde está el doctor? A tomar por saco está el doctor. Viaje rápido. Volvemos a la prisión. Fate. Sí. De verdad, vamos a ver qué puntos de talento tenemos. Vale. Vamos directo al final. Hablamos. Menos mal que llamé. La cosa se podía haber puesto fea. Lo siento mucho. Debería haberlo comprobado otra vez antes de enviarte. Ha sido mi culpa. Pero lo has hecho bien. Tenemos las muestras impregnadas de gozo que necesitábamos. He tenido tiempo para retocar la fórmula. Ahora es mucho mejor. En cuanto termine de procesarla, tendrás una nueva remesa esperando. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por aquí, agente. El sheriff hablaba bien de ti, pero no esperaba que estuvieses a este nivel. Hombre, ya ves. Ya ves. Pam, 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 pam. Hola, jefe. Vale. Cada vez veo a más de esos ángeles. Fui a visitar a Mabel, a su centro de... Bueno, cuéntame más, pero luego. A lo mejor tenemos una misión, a ver dónde. Vamos a ver los puntitos de talento, que tenemos un montón. Maestría saquea. Bueno, vamos a ver, nos interesa mucho aumentar la vida. Vale. Mercado negro. Traje aéreo. Saboteador. Autorreparación, no. Maestría primitiva, maestro cerrajero. Cajas fuertes y puertas. Esta sí me interesa. Devolver proyectiles, bueno. Etc, etc. Creo que hemos aumentado bien. Vale. Desafíos. Bajas por flechas. Vale. Vale, vamos a cambiar un poco el atuendo. Nos cuesta un dineral así. Este no. Así me gusta. Vale. Así nos quedamos. Vale, perdón, se me ha ido. Se me olvidaba. Misiones, tenemos dos. Guerra contra las drogas. Destruye las embarcaciones de drogas edenistas. Y salva rehenes.
¿A dónde hay que salvar rehenes? Vale, tenemos que ir a por un territorio, creo yo, ya. Vale, quiero tener el perro. Y para tener arcade, huertos... Vale, vamos a los huertos y vamos a por el perro, creo yo. Gracias por jugar Far Cry 5. Me he pasado la vida buscando más a lo que decir sí. Vale. No te digo que no. Vale, y tenemos que ir en... Hacia allá tenemos que ir. Vale, un segundito, vamos a equipar a nuestro perrito bonito. ¿No nos deja o sí nos deja? Ah, tenemos que acabar la misión para que nos deje. Asignar. Ya voy. Vamos a ser inseparables como Starsky Hatch, como los Nachos y el Guacamole. O sea, voy a atacar al objetivo. Tampoco quiero que el apoyo aéreo no ve nada. Mejor me callo y voy para allá. El mejor amigo del hombre, mira ya. Míralo, míralo, míralo. Que cómo revienta, cómo revienta. Míralo, míralo, como acaba. Revivir. Ah, perrito, arriba. Acaricia a Boomer. Soltando el paquete sobre el objetivo. Ostras, ¿qué ha sido eso? Vale, acariciamos a Boomer. Qué guapo. Eso es, el mejor amigo del hombre. Vale, ahora sin duda voy a poner a Boomer. Vale, así están las cosas, ¿eh? Le abandonó. Voy a atacar al objetivo. Nos relajamos, ¿eh? Vale, vale, vale. Vale.
¿Qué más tenemos por aquí? Poco más. ¡Esta es la mía! Contacto visual perdido arriba. Vale, vamos a ver. La granja ya está. Vale, vamos hacia la hacienda de Sid y vamos a liberar la iglesia. Vale, dejamos por aquí el capítulo de hoy. Así que nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.